En estos 20 minutillos que tenemos antes de del café, del descanso que ya vendrá muy bien, voy a hablaros un poco de los primeros pasos de Natusfera, una pequeña introducción, ¿no? El contexto de cómo se ha creado, ¿no? Y quién, digamos un poco el qué, cómo, dónde, quién, o sea, todas las agentes implicados, ¿no? Y responder a una serie de preguntas del porqué de Natusfera. También quería comentaros que bueno, aquí vamos a ver una pequeña introducción de pasos y luego vamos a ver esas distintas funcionalidades ya con más detalle después del café. Bueno, fundamentalmente nos encontramos con una plataforma de ciencia ciudadana a la que hemos llamado Natusfera. Lleva un funcionamiento bueno, cerca de año y medio, más o menos. Se hizo la presentación hace poco más de un año aquí en el Real Jardín Botánico. Y fundamentalmente lo que tenemos es una tecnología aplicada a la ciencia ciudadana para conocer la biodiversidad, ¿no? Como muchas otras aplicaciones que hay. Es una herramienta social en la que uno puede colaborar, se aprende sobre biodiversidad, como comenté antes, no es solo para personas que tengan afición, sino que tienen cabida aquí cualquier tipo de público, aficionados, profesionales, etcétera. Y es una plataforma que permite la interacción también entre los usuarios, ¿no? Como vamos a ver. Una de las características principales, y lo pongo aquí en la primera imagen, es que la parte de los proyectos, ¿no? Los proyectos en los que cualquiera puede crear un proyecto y cualquiera, si estos proyectos son abiertos, pueden incluirse y bueno, pues se puede personalizar y la gente puede acceder a ellos. ¿Para qué sirve Natusfera? Bueno, fundamentalmente, pues como sabéis, es para registrar y organizar observaciones de naturaleza, pero no solo eso, sino también para conocer a otros entusiastas. Aquí en el apartado de entusiastas hemos colocado pues una lista que sería mucho más amplia, ¿no? Esto es un pequeño resumen de todas las personas que pueden tener cabida. Yo siempre comento la anécdota de mi madre, que es una ama de casa, que tiene interés en saber qué es lo que le corretea por su terraza, ¿no? ¿Qué bicho es este o qué bicho es lo otro? Y bueno, pues también tiene inquietudes y bueno, pues si yo se la puedo resolver si lo sé y si no, pues se vierte esa imagen en Natusfera y mi madre sabe que esa araña es tal cosa o ese bichito es tal otro. Como veis, desde excursionistas, guías de naturaleza, cazadores profesionales, estudiantes de ciencias ambientales, biología, de montes, educadores ambientales, maestros. Es una herramienta que sirve también para los docentes y los alumnos, ¿no? Con los que hemos trabajado bastante, también vamos a hablar de ello con el tema de los proyectos, con lo cual para profesores, ¿no? Aquí está por ejemplo María, que trabaja con alumnos, pues es una herramienta interesantísima también para trabajar y hacer proyectos con el alumnado de conocimiento de la naturaleza. Fundamentalmente es eso, se aprende, con Natusfera se aprende, se comparte ese conocimiento, que es fundamental. Y también nosotros podemos gestionar nuestras propias observaciones o nuestros propios grabaciones de sonido, de audio o de imágenes que hayamos to tomado, ¿no? Tenerlas organizadas de alguna manera. El origen de Natusfera, bueno, pues en realidad esto es una adaptación de iNaturalist que posiblemente conoceréis muchos de vosotros. Nosotros lo que hicimos con iNaturalist, que era una plataforma de pago, ¿no? Lo que se hizo fue una adaptación. Lo adaptamos un poco a las necesidades que veíamos que podían ser útiles aquí en el territorio nacional en general, ¿no? Pero también con miras a que esta plataforma tuviera amplia difusión, pues no solo en los países hispanohablantes, sino también en el ámbito mediterráneo. Fue lanzado, como comenté antes, aquí en el Real Jardín Botánico en julio del año pasado, con lo cual, como os decía, prácticamente lleva poco más de un año, ha aumentado, como comenté al principio, de una forma exponencial el número de observaciones, de usuarios, de personas implicadas, ¿no? En esa comunidad. Y bueno, pues está desarrollada pues, bajo un código abierto, es gratuita, como sabéis, y bueno, esas son principalmente las características que definen a Natusfera. ¿Quién coordina Natusfera? Bueno, en general, los principales coordinadores son el CREAF, el Centro de Investigación Ecológica de Aplicaciones Forestales, que está en Cataluña, dos organismos del CSIC, que uno es
a través del Jardín Botánico GBIF, que es el nodo nacional donde estamos nosotros, el equipo que está presentando junto con Pau del CREAF este taller, y el Instituto de Ciencias del Mar. También el Gobierno Vasco, en los últimos tiempos, pues también se ha incorporado ahí para ayudarnos en la coordinación y aportarnos algunas cuestiones que nos vienen muy bien para esa administración y mantenimiento. Y bueno, la financiación fundamentalmente procede de estas entidades que mencionaba antes, que son las que coordinan, pero también hemos tenido financiación de la FECIL, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Obra Social La Caixa, el Gobierno Vasco también ha financiado, y luego pues estamos abiertos a cualquier otras convocatorias y programas que también nos permitan financiación, a lo mejor para programas concretos o actividades concretas que desarrollemos fundamentalmente vía proyectos u otras bioblitz u otras tareas, ¿no? de incrementar ese número de observaciones en la atmósfera. ¿Qué se incluye en la atmósfera? Bueno, pues como sabéis, el contenido es multimedia de imágenes y también se pueden colgar audios, grabaciones sonoras, ¿no? Por ejemplo, con aves, con anfibios también hay, en fin, los grupos que permiten esas grabaciones sonoras, ¿no? Siempre registros biológicos, pero no es una colección, una mera colección de imágenes o sonidos, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Porque esas imágenes o sonidos están asociados a esos metadatos, ¿no? A dónde se ha cogido, la fecha, las personas, en fin, hay una serie de campos de los que luego hablaré más adelante, que va a depender a lo mejor del tipo de observación que uno haga o del proyecto en el que esté, la cantidad de información que se puede completar. Bueno, una vez que tenemos esas observaciones, el proceso es el siguiente. O sea, nosotros realmente hacemos una captura, esta práctica la vamos a hacer esta tarde, aunque seguro que muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Hacemos la captura de esa imagen o una grabación sonora de un ser vivo, pues con nuestro móvil o con la cámara. Nosotros luego podemos sincronizar esa información, si lo hemos hecho con el móvil, sincronizarlo a nuestro perfil. Ahora hablaremos también cómo crear un perfil. Completamos esa información, lo podemos completar, por supuesto, mucho mejor en la web. Veremos que el móvil es una herramienta pues que es una utilidad pues para salir al campo, pero no tiene todas las funcionalidades que podemos ver, por ejemplo, en la web. Una vez que hemos colgado esa observación, podemos saber lo que es. Nosotros ponemos, pues creemos que es esto. O podemos preguntar, ¿no? No sabemos lo que es, lo ponemos sin nombre. La comunidad de Natusfera, los usuarios que están allí incluidos, no tienen por qué ser expertos, cualquiera puede opinar y decir, pues esto es tal especie, ¿no? Se puede pedir ayuda, que también veremos cómo se hace. Una vez que esa información ya se ha completado, ya sabemos la especie, pues dependiendo de la cantidad de, corroboraciones que hay de que esa especie es lo que es y que al final, o es algo claro, ¿no? Sobre todo si la foto es clara o la especie ha sido identificada de forma correcta, bueno, pues hay un control de calidad. El control de calidad, por un lado, hay un, digamos, lo que es el grado de investigación, que hablaré después dentro de lo que es la misma plataforma Natusfera, pero aparte de eso, para que esos datos, esas observaciones se integren en un conjunto de datos y se integren luego en GBIF, nosotros vamos a establecer que pasen los controles, los mismos controles que tenemos en GBIF, con lo cual se hace como un filtro más que hace que esas observaciones adquieran ya un grado como de investigación o de calidad suficientemente fiable, ¿no? Con los errores que ello supone, ¿no? Como podemos imaginar, ¿no? Para que podamos publicar ese juego de datos en el futuro en GBIF. Bueno, ¿por qué en Natusfera? Pues evidentemente sabemos que hay muchas aplicaciones y que cada cual tiene su utilidad. Ya hemos visto la que nos ha comentado Juan Carlos, depende del tipo de información que queramos obtener, ¿no? Pero bueno, la parte de las ventajas que puede tener Natusfera, quizás respecto a otras aplicaciones, es que no hay restricciones. O sea, cualquier persona puede participar, ¿no? Desde un alumno, como hemos visto allí, un estudiante, un ama de casa, un profesional, no hay ninguna restricción. Esas personas suben sus observaciones, sepan o no lo que es, como he comentado antes.
se van a beneficiar de la identificación que pueden aportar las personas que están en la comunidad. Profesión, o sea, os aseguro que en las aplicaciones de ciencia ciudadana la gente se mira muy mucho de, hombre, todos nos podemos equivocar, evidentemente, pero el grado de identificación cuando alguien dice esto es esto suele ser bastante acertado. Con las equivocaciones lógicas, ¿no? Pues somos humanos, pero hay un grado de información y de afición con muy buenos conocimientos, ¿no? Que en algunos casos pues a veces dan vueltas a los propios especialistas, ¿no? Hay un aprendizaje, por tanto, colaborativo, ¿eh? Se comparten esas observaciones con la comunidad, evidentemente, si tú quieres, o sea, tú puedes aportar esa observación, lo lógico es que tú la dejes abierta para que cualquiera lo pueda ver. Hay casos en los que, como decía antes, esa observación, parte de los datos podemos restringirlos, por ejemplo, una localización por GPS, pues no nos interese porque sea una localización muy, muy exacta y la restringamos y ampliemos a lo mejor ese área. O hay gente que ha ocurrido pues que cuelga esa observación y no se ve, porque no, a lo mejor no le interesa que en concreto esa observación, pero le sirve a él para controlar su lista de observaciones y tener, digamos, su propia información y su propio catálogo. Totalmente respetable. Eso lo permite Natusfera. También el propio usuario determina los términos de uso, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que nosotros hagamos una observación, o sea, conlleva también una autoría, ¿no? Esos derechos de autor, ¿no? Que sabemos, nosotros podemos determinar qué grado de qué grado podemos darle a esos derechos de autor. O sea, por defecto en la aplicación vamos a ver que viene un tipo de licencia, ¿no? Pero podemos elegir la que mejor nos parezca. Otra cosa de la que va a hablar Ana más extensamente, que veremos más adelante, es la creación de proyectos y subproyectos, ¿no? Un proyecto pues para un estudio concreto, para estudiar una determinada zona, un espacio protegido, un espacio natural, un proyecto de un colegio, por ejemplo, como hemos hecho nosotros durante este año con algún instituto, con algún centro educativo, en el que los alumnos estudiaban pues una determinada espacio que de su entorno, que les apetecía tener un conocimiento de diversidad de esa zona. Además, entre otras cosas, bueno, pues se pueden establecer rankings, quiénes son los que más especies han identificado, quiénes son los que más han colgado, especies han colgado. O sea, hay como una pequeña competencia sana que muchas veces es bonita porque ves allí pues gente que se pica, ¿no? Se pica sanamente para colgar más observaciones. Vemos aquí un poco la evolución, las tendencias que hay de Natusfera. Fijaos que esto está hecho hasta mayo del 2017, cuando había 13.000 observaciones. Estamos ahora a primeros de octubre y andamos por 22.000 y pico. O sea, es que esta curva, bueno, también es verdad que ha pasado todo el verano y la gente pues ha colgado muchísimas observaciones, pero fijaos cómo es la evolución. En junio más o menos de julio del año pasado fue cuando se presentó el nivel en el que estábamos y ahora mismo estamos por 22.000, ¿no? Y igualmente en cuanto al número de usuarios, pues fijaos que en mayo había 1902 y ahora estamos por 2000 y poco, ¿no? 2100, una cosa así, creo recordar. Bueno, pues los primeros pasos. Yo aquí voy a hablar un poco más resumidamente porque luego vamos a hablar de cada uno de esos puntos con más detalle, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Nosotros, como comentamos también al principio, disponemos de esta aplicación que la descargamos de forma gratuita. Lo podemos tener en la web o podemos tenerla, también descargarla en nuestro smartphone, ¿no? Está disponible para todos los tipos de smartphone y podemos hacer también las observaciones. No deja de ser esto una herramienta para hacer esas observaciones, porque luego esas observaciones las descargamos y las tenemos en nuestro muro, en nuestro perfil. Bueno, pues es muy fácil. Nosotros os pedimos para hacer el curso, pues que os intentaréis ya preparar el perfil. ¿Alguno de vosotros no tiene el perfil hecho? ¿Todo el mundo? David, tú no. Vale, David, no te preocupes porque luego lo vamos a hacer y pero vamos, qué estupendo, porque así por lo menos probamos con una persona, ¿no? Crear una cuenta es muy fácil, ¿no? Esta plataforma pues nos permite crear una cuenta de forma fácil, simplemente con meter un nombre de usuario, un correo electrónico de referencia,
y una contraseña para que podamos acceder a nuestro perfil. En el perfil, nosotros, si editamos el perfil, una vez que ya lo hemos creado, podemos poner pues un poco, a lo mejor, un resumen de cómo somos nosotros, ¿no? Cuál es nuestra profesión, nuestra afición. Pues como decía Jaime, pues yo participo en esto, en esto, en esto y en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí libertad pues para poner una imagen, un icono, un pequeño texto descriptivo, y podemos también ver cómo aparece la cantidad de observaciones que hemos hecho, una lista, las listas de especies, la cantidad de especies, las identificaciones que se han seguido, las personas, podemos seguir a personas, o sea, nosotros podemos ver en los perfiles de las personas gente que nos pueda interesar. Oye, pues yo, a mí me interesan mucho las aves y quiero seguir a Juan Carlos o a Blas o tal, o a esta persona que sabe mucho de setas o de plantas, ¿no? Y podemos seguir a esas personas y aparecerá de forma automática, cuando esas personas hagan sus observaciones, nos aparecerán en nuestro tablero, ¿eh? Esto también lo vamos a ver con detalle. Bueno, si nos bajamos de la parte del perfil, la parte de abajo, podemos editarlo, como decíamos, y ver esto que os hablaba de lo de las licencias. ¿Para qué son las licencias? Bueno, las licencias es para asegurarnos que nuestras observaciones se utilizan de acuerdo a nuestros intereses, porque al fin y al cabo estas observaciones nosotros las colgamos en Natusfera, ahí hay una imagen que es propia, por defecto nos aparece la atribución no comercial, pero podemos cambiar para las observaciones la que a nosotros nos convenga más. Esto también lo vamos a ver con detalle, porque las observaciones, si a nosotros nos interesa que esas observaciones en el futuro pues sirvan para hacer ciencia y estén integradas en la red de GBIF, GBIF recomienda, pues hay tres tipos, vemos aquí que hay la licencia sin atribución, que la observación se pone a disposición para cualquiera, no importa, esta es mi observación y no me importa lo que se haga con ella, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es aportarla a la comunidad y que esta simplemente la utilidad. Hay una licencia CC-BY de atribución, que la observación se pone a disposición para cualquier uso siempre que se indique la autoría, con lo cual cualquier quien haya indicado esta licencia pues tiene la obligación, quien la use, porque va asociada esa observación a esta licencia, para que se diga: esta grabación o esta foto pertenece a fulanito, a menganito, a esta persona, ¿no? Y luego, pues la que venía por defecto, que os decía antes, está la atribución no comercial, que es lo mismo, pero además lo que está indicando es que, vale, o sea, se dice que es mío, pero no quiero que esta imagen o este sonido se utilice para nada que tenga que ver con un negocio, nada comercial. Esto lo podéis elegir tanto para lo que son las observaciones en sí, porque nosotros podemos meter una observación sin imagen y sin sonido, podemos meterla con imagen y podemos meter un sonido. Para cada una de las tres podemos elegirlo. Bueno, pues es muy fácil. Una vez que hemos hecho las observaciones, el proceso, que es lo que vamos a hacer esta tarde de forma práctica, es añadir las observaciones. Nosotros tecleamos aquí, añadimos la observación, ya tenemos la captura, la tenemos en un pincho, la hemos descargado desde nuestra cámara fotográfica, por ejemplo, o desde un disco duro, y lo que ponemos son los distintos datos. Si sabemos lo que es, pues lo ponemos, pues no sé, este es el pino silvestre, pues ponemos pinus silvestris o pino silvestre, aquí podemos poner el nombre común, el científico, o no poner nada si no lo sabemos o lo que creamos que es. La comunidad, en cualquier caso, como os decía antes, siempre va a verlo, ¿no? Si esto está abierto, y va a opinar y va a decir algo. Pues ponemos lo que es. Veis aquí que hay un cuadrito, digamos que esta pantalla principal intenta reflejar un poco lo que son los metadatos más importantes, ¿no? Es importante este campo, si es cultivada o si es una especie cautiva, ¿no? Natusfera pues también permite el que nosotros podamos hacer plantas al jardín botánico, como vamos a hacer después por la tarde, que son plantas cultivadas, lo que no quita que alguien a lo mejor haga una foto a un insecto y eso ya no es cautivo, ¿no? Con lo cual podemos marcar aquí el tipo de observación. La fecha, buscamos aquí la fecha y podemos poner una descripción, y luego para descargar la foto
Pinchamos aquí en elegir archivos y buscamos el archivo de ubicación donde lo tengamos, en nuestro pendrive, desde la cámara si la tenemos conectada. Y lo que hacemos es elegir esos archivos y podemos sincronizar los metadatos, ¿no? Normalmente ahora los smartphones sabéis que tienen muchos GPS y se puede sincronizar y ya te viene por defecto la hora. También hay que, eso también lo vamos a ver, porque muchas veces tenemos el móvil y a lo mejor no lo tenemos configurado para la hora, el GPS, etcétera, etcétera. Bueno, pues elegimos esto y luego pues completamos esa información, esos metadatos, ¿no? Una vez que ya tenemos, siempre podemos volver a editar la imagen. ¿Qué metadatos podemos poner? Bueno, pues hay muchos campos para rellenar. Como os dije, en la pantalla de principal aparecen los que son, digamos, más relevantes, pero podemos, y dependiendo sobre todo del tipo de observación o del tipo de proyecto que ya vaya indicando, pues aquí hay que poner, si es, no sé, por ejemplo, de aves, si es macho o hembra, hay que poner si es por la mañana o es por la tarde, si es una observación, o sea, hay campos, hay cerca de 170 campos de un estándar que es el que nosotros utilizamos en GDIF. El estándar del Dartmouth Core es un estándar internacional que se usa para compartir esos datos de biodiversidad. Entonces hay unos términos de esos campos, ¿no? Para que la gente, en vez de, si yo quiero poner, por ejemplo, un campo de localización, no pongas localización, otro llegará y pondrá loc, y al final se dispersan un montón los campos y es una manera de estandarizar. Entonces estos campos los podemos verlos aquí, podemos teclear aquí como búsqueda así por libre a ver si aparece. Si no apareciera, que es muy raro, ¿no? Porque hemos hecho una selección de esos ciento y pico que os decíamos, hemos puesto en esta selección, si nosotros tocamos ahí podríamos ver todos los, bueno, este es el inicio de la lista, que van por códigos. No os fijéis en los números, simplemente que hay una lista grandísima de la cantidad de campos que se pueden utilizar para distintos usos. Y finalmente, una vez que hayamos rellenado los campos, lógicamente hay que darle a guardar. Esto hay que acordarse. Nos ha ocurrido en algunas ocasiones que, pues, como además está abajo y si esta pantalla no la tienes, no ves esta parte de guardar la observación, pues hay veces que a lo mejor te puedes despistar y haberlo rellenado todo, pero no haberlo dado a guardar, o haber editado y no haber guardado los cambios y nos quedamos con la información antigua. Y una vez que ya se ha identificado, pues ya lo tenemos. En este caso, una mosca doméstica. Bueno, otra de las cosas que podemos ver en esa primera pantalla, una vez que ya hemos hecho observaciones, que nos hemos creado ese perfil de usuario, pues tenemos un tablero personal en el que desplegado pues veis la cantidad de cosas que podemos consultar, ¿no? Las observaciones, desde aquí también podemos acceder para añadir, para importar a lo mejor desde algún archivo que podamos tener. Podemos ver lo de las listas, ¿no? Las listas son de la cantidad de especies que vienen además ordenadas por los distintos grupos biológicos. Fijaos que, por ejemplo, en este caso, esta es la lista de la cantidad de especies y los distintos grupos biológicos, o sea que tenemos además una organización que nos permite decir, ah, pues mira, tengo tantas especies de aves, tantas especies de hongos, tantas especies de reptiles, de anfibios. O sea, nos permite también organizar toda esa información. Y